Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos y familia. Título de la lección: Misericordia y justicia en Salmos y en Proverbios. Nuestro texto inicial se encuentra en Salmo, capítulo ochenta y dos, versos 3 y 4. Defiende al débil y al huérfano, haz justicia al afligido y al menesteroso, libra al afligido y al necesitado. Líbralo de la mano de los impíos. Los salmos y los proverbios describen la experiencia de vivir con Dios en las situaciones comunes de la vida y en momentos de adoración y otras actividades religiosas. Proverbios ofrece una clase de sabiduría práctica desde las relaciones y la familia hasta los negocios y el gobierno. Salmos son cánticos que cubren una variedad de emociones y experiencias espirituales, desde lamentos hasta alabanzas y todo lo que hay en medio. Nuestra fe debe marcar la diferencia en cada aspecto y experiencia de nuestra vida y a Dios le interesan Entretanto, la reflexión sobre la vida en este mundo caído difícilmente podría ignorar la injusticia que impregna la condición humana y que a Dios le preocupa y busca aliviar. Él es la esperanza de los desesperados. Leer estos libros nos inspirará a ser más activos en atender las necesidades de los pobres, los oprimidos y los olvidados. Como ya hemos visto, Dios ve y escucha a quienes están en peligro y en problemas. En los salmos escuchamos los clamores de gente que ha confiado en Dios, pero que no ve que se haga justicia. Las declaraciones de la bondad, la justicia y el poder de Dios pueden parecer desbordadas por la injusticia y la opresión. Sin embargo, estos son cánticos de quienes aún cantan. Ni su vida ni su fe se ha apagado. Aún hay esperanza. Y el apremio es que Dios actúe antes de que sea demasiado tarde, antes de que triunfe el mal, antes de que los oprimidos sean destruidos por el peso del mal hecho contra ellos. De esta manera, los autores de los salmos tratan de cerrar la brecha entre las declaraciones de su fe y las pruebas y las tragedias de la vida. En el Salmo capítulo 9, versos 7 al 9 y también de los versos 13 al 20, ¿te imaginas las circunstancias en las que se encontraba David, el autor de este salmo? ¿Puedes sentir la tensión entre su fe en la bondad de Dios y su experiencia en ese momento? ¿En momentos de pruebas duras, de qué modo afrontaste la lucha de fe en Dios? A lo largo de Salmos, la respuesta constante a esta tensión es la esperanza y la promesa del justo juicio de Dios. El mal y la injusticia pueden mostrarse triunfantes por ahora, pero Dios juzgará a los malhechores y a los injustos. Serán castigados, mientras que aquellos a quienes han herido y oprimido serán restaurados. Y renovados. En el libro Reflexiones sobre los Salmos, C. S. Luis describe su sorpresa inicial ante la emoción y el anhelo por el juicio de Dios, como se expresa repetidamente en Salmos. Al observar que muchos lectores actuales de la Biblia consideran que el juicio es algo temible, él analiza la perspectiva judía original y escribe, Miles de personas que han sido despojadas de todo lo que poseen y que tienen toda la justicia de su lado, finalmente serán escuchadas. Por supuesto que no tienen miedo al juicio, saben que su caso es irrefutable, si al menos pudiera ser escuchado. En Salmos vemos esperanza para los oprimidos, incluso ahora incluso en medio de sus sufrimientos y decepciones actuales. Debemos considerar que la idea del juicio es positiva, solo debe ser temido por los rebeldes, los desobedientes a Dios y que viven oprimiendo al más débil. A pesar del orden y las reglas sociales ya dados por Dios, la nación israelita en varias ocasiones en su historia no cumplió con este plan. Hicieron como las naciones vecinas, viviendo según un patrón de injusticia y opresión. Los dirigentes y los jueces sólo se preocupaban por sí mismos y su favor podía comprarse con sobornos. Sin tribunales que los protegieran, el común del pueblo y especialmente los pobres estaban sujetos a explotación. El Salmo 82 es una respuesta a esta situación. Describe el papel de Dios como juez supremo y muestra una escena en la que Él juzga a los dirigentes e incluso a los jueces del pueblo y lo reconozcan o no, fueron designados como jueces bajo su dirección, ocupan su cargo como representantes y subordinados de Dios para juzgar con el modelo divino ya revelado. No hay excusas. La justicia de Dios es un modelo de cómo debería funcionar la justicia terrenal y también proporciona el criterio con el que luego se juzgarán esa justicia y a los que la dispensan. Salmo 82 es un ruego para que Dios detenga la injusticia que prevalece en la nación. Esta es una voz para los que no tienen voz, a los oprimidos cuyas voces han sido silenciadas por los sistemas injustos en los que viven y trabajan. En Dios no existe un tribunal o autoridad superiores ante los que se pueda presentar esa apelación. Da seguridad de que, aun cuando los tribunales terrenales no escuchan ni hacen valer el clamor de los pobres y los oprimidos como suele ocurrir, todavía hay una oportunidad innegable de pedir ayuda. No nos debemos desanimar si es que estamos sufriendo. Tarde o temprano Dios obrará. En diferentes momentos de nuestra vida podemos ser víctimas de la injusticia, pero en otras ocasiones, tristemente, podemos ser los que cometemos una injusticia o nos beneficiamos de ella. En pasajes como el Salmo 82 podemos encontrar discernimiento y sabiduría, seamos oprimidos u opresores. A Dios también le preocupan los jueces injustos, los describe como sus hijos y quiere que elijan, que escojan vivir mejor. Por lo tanto, tienen esperanza, incluso los que están del lado de la opresión, si desean realmente cambiar, aprovechando la oportunidad de gracia y misericordia que Dios les da hoy. El Salmo 101 es también llamado una promesa para vivir rectamente delante de Dios. Misericordia y justicia cantaré, a ti Jehová cantaré. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Por las mañanas destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan maldad. El Salmo 101 es un pasaje para líderes. Quizás en la vida pocos seremos líderes influyentes en la sociedad, aun así, querámoslo o no, influenciamos en la vida laboral, la comunidad, la familia o en la iglesia. Se piensa que estos versículos fueron compuestos por David en los primeros días de su reinado como rey de Israel, quizás adaptados de los votos que hizo cuando subió al trono. En sus experiencias como guerrero para Saúl y luego como fugitivo, había constatado por sí mismo que cuando un rey pierde el rumbo, perjudica a la nación y a su propia familia. David determinó que iba a ser un líder diferente. Elena de White escribió, Los votos de David del Salmo 101 deben ser los votos de los que tienen la responsabilidad de custodiar las influencias del hogar. La familia es lo más importante para tu vida, si es que por falta de experiencia no nos hemos dado cuenta. Dada una oportunidad, debemos sugerir estos principios también a aquellos que están en liderazgo por encima de nosotros y para todos en nuestra área de influencia, apliquemos estos principios que nos ayudarán a ser una bendición para los demás. El punto de partida para David es Honrar a Dios por su misericordia y justicia. Esto fue la base de todo lo que David defendió mediante su liderazgo. Buscó aprender y practicar estas mismas características en su vida y obra. Evitó ser corrupto y deshonesto, que son las tentaciones para quienes ocupan puestos de poder y liderazgo. David buscó buenos consejeros honestos para ayudarlo a hacer justicia y misericordia. Esto marcó su liderazgo. Quizá no tengamos asesores, pero tenemos la palabra de Dios para llenar nuestra vida con influencias que nos ayuden a vivir y a liderar donde nos toque con justicia y misericordia. No habrá excusas al final de la vida. Qué maravilloso el Salmo 146 es alabanza por la justicia de Dios. Aleluya, alaba alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, Sión, de generación en generación. Aleluya. En los últimos cinco salmos aumenta la alabanza a Dios con un mandato sencillo y directo: alabad a Jehová. El salmo 146 da énfasis por una razón especial: la preocupación de Dios por los pobres y los oprimidos. Dios es la única esperanza, es el mensaje esencial, porque Dios es el creador de este mundo y trabaja todavía continuamente como juez, proveedor, libertador, sanador, ayudador y defensor para todo aquel que de veras lo necesita. Es realmente inspirador todo lo que Dios hace y busca hacer en nuestra vida, en nuestra comunidad y en todo nuestro mundo. Dios ya cuida de los necesitados, los enfermos y los oprimidos, pero nos invita a unirnos a Él por nuestro propio beneficio, ya que somos bendecidos al asociarnos en sus propósitos. Qué grandioso es tener como socio a nuestro Dios. Como cristianos buscamos una relación más íntima con Dios, y la mejor forma de encontrarnos con Dios es unirnos en lo que Él trabaja para animar a los pobres, los enfermos y los oprimidos, como hizo Cristo. Él vino a esta tierra para andar y obrar entre los pobres y sufrientes. Ellos recibieron su atención en mayor medida y hoy, en la persona de sus hijos, Él visita a los pobres y menesterosos, disipando la desgracia y aliviando el sufrimiento. Sin el sufrimiento y la necesidad, no tenemos modo de comprender la misericordia y el amor de Dios, ni una forma de conocer al Padre Celestial lleno de compasión y simpatía. Nunca ostenta el Evangelio un aspecto más hermoso que cuando se lo predica en las regiones más necesitadas y destituidas. Al servir a los demás, logramos tener una relación más íntima con Dios y nuestro carácter se amolda poco a poco al ideal de Dios para nosotros. La colección de dichos sabios en proverbios aborda una amplia gama de temas y experiencias de la vida entre ellas las reflexiones sobre la pobreza la riqueza el contentamiento la justicia y la injusticia desde diferentes ángulos. La vida no siempre es sencilla y nos alerta sobre las diferentes circunstancias y decisiones que influyen la manera como se vive, incluso entre quienes son fieles a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versos 4, capítulo 13, versos 23 y 25, capítulo 14, verso 31, capítulo 15, versos 15 y 16, capítulo 19, versos 15 y 17, y capítulo 30, versos 7 al 9, nos habla de todo lo pertinente para la riqueza y la pobreza y para ayudar a los necesitados enfatiza la preocupación y la atención que Dios tiene por los pobres y vulnerables. A veces la gente es pobre debido a las circunstancias, a sus malas decisiones o a la explotación, pero cualquiera que sean las causas de su situación, el Señor todavía se considera nuestro Padre y nuestro Creador y además Defensor. No hay que oprimir ni aprovecharse de estas personas independientemente de sus errores. Proverbios invita a vivir con sabiduría y obedecer a Dios para una vida mejor. Las riquezas no siempre son el resultado de la bendición de Dios. La fidelidad a Dios siempre es considerada más importante y más gratificante que la ganancia material. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Es la honestidad y el trato justo en los negocios, el gobierno y la administración de justicia como deberían funcionar en beneficio de todos, en especial de los que necesitan protección. Y recuerda que los que gobiernan y dirigen lo hacen con la ayuda de Dios y deben actuar como agentes de su gracia y compasión hacia los necesitados. Finalmente, nuestros sentimientos de tristeza por los necesitados debemos convertirlos en acción. Sugerimos leer el capítulo Los últimos años de David en el libro Patriarcas y Profetas, páginas de las 737 a las 746. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí mismo hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. El registro de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades y que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción como hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios con sus hijos. A estos principios, los de proverbios, está ligado el bienestar de la sociedad, tanto en las relaciones seculares como en las religiosas. Ellos son los que dan seguridad a la propiedad y la vida. Esto hace posible la confianza y la cooperación, y el mundo es deudor a la ley de Dios, según la da su santa palabra y según se puede encontrar aún en rasgos a menudo oscuros y casi borrados en el corazón de los hombres. Ahora que conoces más de tu Dios, puedes ser un agente de justicia en la sociedad donde vives y puedes además trabajar para mejorar la suerte de los necesitados. Y como resumen diremos, Salmos y Proverbios son dos libros especialmente adaptados a los desafíos de vivir fielmente en medio de las experiencias y pruebas comunes de la vida. Ambos ofrecen ideas sobre la visión de Dios para nuestra sociedad y su preocupación especial por los pobres y los oprimidos. El clamor de los salmos y la sabiduría de proverbios es que Dios sí se da cuenta de lo que sucede e intervendrá para proteger a los que con demasiada frecuencia son ignorados o explotados. Y si así es Dios, también nosotros procuremos ser así. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más al corazón de Dios a través de su santa palabra, a través de estos dos maravillosos libros, salmos y proverbios, aplicarlos en nuestras vidas y tomar las mejores decisiones, estar en paz, que es lo más maravilloso que necesita el alma humana. Que Dios te bendiga. Amén.